Jesús, Dios humana, y María siempre virgen, el vientre fruto muy sagrado. Viva Jesús, Santa Trinidad. Viva Jesús, nuestro Señor. Los nueve coros de los Santos Ángeles, de su sabido padre Gregorius Bayer. Sin embargo, yo me apoyo aquí en un escrito que vendemos también en nuestra librería, Meditación sobre los Ángeles de San Luis Gonzaga. En un capítulo, él habla de los nueve coros de los Ángeles y se detiene describiendo cada uno de los nueve coros de los ángeles. Y esta información complementamos todavía por un escrito aprobado por el delegado de la Santa Sede, un escrito de Madre Gabriela Pitalich, de unas cartas que ella escribió a unas monjitas religiosas
capuchinas de un monasterio de adoración, donde ella describe también cada uno de los 9 coros de los ángeles. Así el cuadro se va completando. Oración inicial. Señor Dios nuestro, Señor y bienaventuranza de todos los santos ángeles, en tu infinita misericordia y condescendencia, concédenos la gracia que te conocerlos cada vez mejor y de amarlos más como nuestros hermanos más grandes en la familia del reino de Dios, en los cielos y en la tierra. Amén. San Buenaventura dice: estas cosas parecen a muchos ajenas y extrañas. En efecto, muchos son tenidos por grandes clérigos y no saben decir los nombres de los coros de los ángeles. Y lo que es peor, ni saben decir los mandamientos, cuántos son y cuáles. Pero por Dios, si yo frecuentara la corte del rey, con facilidad sabría los 9 ministerios de su curia. Y nosotros, los que estamos a la puerta de aquella Jerusalén de la curia celestial, por la que todos los días esperamos poder una vez entrar, no conocemos ni queremos conocer los nombres de los ministros de aquella curia. Es una gran negligencia, dice él. Aquí está nuestra fuente de inspiración, Meditación sobre los Ángeles, San Luis Gonzaga, del capítulo 6 sobre los 9 coros de los ángeles. Antes de San Luis Gonzaga escribieron sobre el tema que habrán inspirado al santo Dionisio Areopagita, San Gregorio Magno, San Bernardo de Claraval, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura. Aquí podemos entonces, en primer lugar, preguntar: ¿cuántos coros de los santos ángeles hay? Les parece tan claro, pero pues de hecho no hay dogma al respecto todavía. No obstante, están en lo cierto. El Ordo Commendationis Animae, el Ordo del ritual de la encomendación del alma del difunto, en el ritual romano del año 1952, menciona los 9 coros angélicos. Proficiscere anima cristiana de hoc mundo, etc. En español, disponte alma cristiana a partir de este mundo, en nombre de los ángeles y arcángeles, en nombre de los tronos y dominaciones, en nombre de los principados y potestades, en nombre de las virtudes, de los querubines y serafines. En total, 9. También la comunio, el versículo de la comunión, de la misa votiva de los santos ángeles, del misal romano de 1962, refiere 9 coros angélicos. Ángeles, arcángeles, tronos y dominaciones, principados y potestades, virtudes celestiales, querubines y también serafines, bendecida al Señor por toda la eternidad. El Papa Juan Pablo II, ahora santo, en la catequesis del 6 de agosto de 1986, numeral 3, escribe: la Sagrada Escritura se refiere a los ángeles utilizando también apelativos no solo personales, como los nombres propios de Rafael, Gabriel, Miguel, sino también colectivos, como las calificaciones de serafines, querubines, tronos, potestades, dominaciones, principados, y realiza una distinción entre ángeles y arcángeles. Los autores antiguos y la misma liturgia hablan también de los coros angélicos, 9, según Dionisio el Areopagita. Es el más antiguo que escribe de los 9 coros de los ángeles.
Desde el Papa San Gregorio Magno, mi tocayo, Papa y Doctor de la Iglesia, se ha generalizado en la Iglesia la doctrina de los nueve coros de los ángeles. Enseña San Luis Gonzaga, entrando pues a particularizar, todas las legiones de espíritus benditos se hallan divididas en tres jerarquías, superior, media e inferior. Y cada una de esas jerarquías se subdivide igualmente en tres coros de ángeles, superior, medio e inferior. Según Santo Tomás de Aquino, el número de tres jerarquías de tres órdenes, o coros cada una, debe hacer relucir el reflejo de la Santísima Trinidad en todo, según el principio, el medio y el fin. Dios es el centro del mundo de los ángeles, como un sol. De este centro emana la luz divina y pasa sobre los coros de los ángeles, pero de nueve maneras distintas. San Buenaventura compara el misterio de la Santísima Trinidad con el sol. Donde hay un sol, allí hay fuerza, resplandor y calor. Los tres constituyen el único sol, no tres soles. Pero se puede considerar la fuerza del sol en sí misma, se la puede ver candor, resplandor y calor. Igualmente, el resplandor puede ser considerado en sí mismo, pero también se puede contemplar como el resplandor emite fuerza y calor. El calor igualmente emite fuerza y resplandor. Así Dios Padre puede ser contemplado en sí mismo, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Hijo puede ser contemplado en sí mismo, en el Padre y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser contemplado en sí mismo, en el Padre y en el Hijo. Del mismo modo se dan nueve combinaciones de iluminación que corresponden a los nueve coros de los ángeles. Según San Buenaventura, cada una de las tres jerarquías se relaciona con una persona divina de modo especial, sin excluir relaciones con las otras dos personas. Igualmente, cada coro se caracteriza por una orientación hacia una persona divina, de manera que cada ángel individual se caracteriza por su pertenencia a un coro y una jerarquía. Si queremos hacer un cuadro sintético, aquí lo tienen. Arriba están las tres personas divinas, Espíritu Santo, Hijo y Padre, pero también en línea vertical encontramos al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo. Y así entonces se dan las combinaciones. El coro de los serafines refleja al Padre en el Espíritu Santo. Los querubines reflejan al Padre en el Hijo. Y los tronos reflejan al Padre en sí mismo. Y así sucesivamente con los nueve coros de los ángeles. Bueno, todavía es mucha información en un solo cuadro. Poco a poco vamos a explicar estas cosas. Según Santo Tomás, la primera jerarquía está plenamente al servicio de Dios en el cielo. Solamente ellos son llamados asistentes de su trono. Su tarea es la adoración de Dios y la transmisión de las luces divinas a los coros inferiores. Reciben estas luces directamente de Dios. Hagan cuenta de que tengo un celular. Si yo quiero conectar este celular en un cable de alta tensión que pasa por todo el país, pues me quemo la mano y el celular también. No porque la corriente sería mala, pero es demasiado potente para mi pobrecito celular. Entonces se necesita rebajar esta alta tensión en una casa de transformación a 110 voltios,
mi cargador rebaja la energía nuevamente a 12 voltios más o menos, y así se alimenta mi celular cargando su batería. De igual manera, los ángeles de categoría alta, los serafines, querubines, reciben luces divinas muy intensas, las asimilan y las pasan adelante a los coros inferiores. Y así la luz va a disminuir cada vez más, hasta una capacidad que nuestro pobre intelecto también acompaña y puede sacar fruto de lo que se nos dice. Así nuestro ángel de la guarda nos habla directamente y entendemos las cosas. Agricuenta, un profesor de física, de química, que estudió la astronomía. Bueno, pues él tiene la cabeza llena de sabiduría, de información, pero si él se pone a hablar con un niño del kinder, los pobres no se van a entender muy bien, porque pues el profesor es demasiado inteligente, él ya casi no sabe hablar con un niño del kinder. Él habla en sus categorías de fórmulas químicas, físicas y cosas. Tiene la cabeza llena de fórmulas matemáticas. En cambio, el niño a duras penas hace sus cálculos con los deditos. Entonces, si él quiere hablar con el niño, tiene que humillarse mucho, tiene que usar un lenguaje que este niño entiende. Entonces, se entienden. De igual manera, un serafín, para comunicarse con un ser humano, tiene que hacer un esfuerzo tremendo para adaptarse a la captación de un ser humano. Somos más limitados, más lentos para entender. Según San Buenaventura, esta primera jerarquía, la más alta en el cielo, está orientada especialmente hacia la persona del Padre, así como el Hijo y el Espíritu Santo están orientados hacia su principio y origen, la persona del Padre. El Hijo y el Espíritu conducen a los hombres al Padre. Veamos ahora uno por uno de los coros para entender cuáles son sus diferencias. Por ejemplo, yo estaba buscando mi cable HDMI, entonces, ¿a qué coro invoco para encontrar mi cable? Pues no es necesario molestar a los serafines, ellos tienen otras tareas más generales. Para reencontrar mi cable es suficiente invocar a mi ángel de la guarda. Lo invoqué y lo encontré detrás de la puerta. Así entonces, los serafines, ¿cuáles serían las tareas de un serafín? Contemplemos, escribe San Luis Gonzaga, al primer coro de los serafines, que de acuerdo con su nombre, están colmados y encendidos de amor. Y hasta diríamos que son una especie de hogueras espirituales, ardiendo siempre en divina caridad. Y no solo están ellos encendidos, sino que comunican su fuego y luz a los ángeles que les son inferiores. Este coro se menciona en la Sagrada Escritura únicamente en Isaías 6, 1 a 7. Ahora estamos citando la Sagrada Escritura directamente. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Obviamente, si un ser tiene seis alas, como que es más ágil, más capaz de moverse. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
y los cimientos de los umbrales se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey y al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, «He aquí que esto tocó tus labios, y quitará tu culpa, y tu pecado será limpiado». Ahora, después de haber consultado a San Luis Gonzaga y la Sagrada Escritura, veamos qué dice Madre Gabriela sobre este coro. Meditando en los serafines, mírenlos como el más puro reflejo creado de Dios uno y trino. Hay siempre tres serafinas que juntos son uno solo, a semejanza de las tres personas divinas que forman un solo Dios. Contemplan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sin dejar de ver una sola de estas tres personas. Son los portadores del amor más ardiente, que lo expanden y derraman en todas las direcciones. Están todos marcados de cualquier modo por el nombre de Dios, y por su amor hacen que las otras criaturas comprendan mejor al Dios Santo, al Dios bondadoso, al Dios amante, al Dios misericordioso, al Dios solícito, al Dios paciente, al Dios omnisciente. ¿Cómo aplicar el fruto de esta meditación en el camino del amor? Pregunta Madre Gabriela. Deben hacer muchas veces actos de adoración, de amor, de donación, de entrega de sí mismo. No deben olvidarse de saludar también al Padre y al Espíritu Santo. Deben dar siempre amor y, por su ejemplo, ser para los hermanos reflejo del Dios bondadoso, mostrándose siempre llenos de caridad, pacientes y misericordiosos. Unidos a los serafines, su amor, su alabanza y su ejemplo, por la irradiación viva de Dios, deben ser ardientes, ardientes de amor. Así, con los serafines, han de amar a Dios con todo favor y por amor a Él, también todos los sacrificios, todo cuanto sea pesado y a todos los amamos. Han de alabar a Dios a cada momento en la liturgia, durante un cuarto de hora delante del sacrario, y rezar con gusto los salmos. Han de ser irradiación viva de Dios por una caridad siempre generosa, calurosa y, por decirlo así, resplandeciente, y por un gran espíritu de sacrificio. Grandes y santos serafines, les pido que me comuniquen el gran amor seráfico para que yo, por este amor, pueda vencer todo, comprender y perdonar todo, y encender en los corazones de mis hermanos el amor a Dios. Amén. El coro de los querubinos. Continúa San Luis Gonzaga. Contemplemos ahora a los querubinos, así llamados por su plenitud de conocimiento y por la mayor luz de inteligencia que poseen. O sea, plenitud de conocimiento es la traducción del nombre hebreo querubim. Querubim significa eso, plenitud de conocimiento. Por la mayor luz de inteligencia que poseen, que está por encima de la de otros espíritus menores. Pues conocen a Dios con mayor clarividencia
y conoce más hondamente lo que en él se encierra. Son pues como confidentes del Rey Celestial, colmados de conocimiento y sabiduría que transmiten a los ángeles inferiores a ellos. Este coro se menciona en muchos lugares de la Sagrada Escritura, sobre todo en el contexto del Arca de la Alianza. Situada dentro del Santo de los Santos, donde Dios hablaba a Moisés. Supe que los seres vivientes eran querubinos, escribe Ezequiel en su libro, capítulo 1 y 25. Consultemos a Madre Gabriela lo que ella dice sobre este coro. Meditando en los querubinos, mírenlos como los portadores de la fuerza divina y de la palabra de Dios. Con la espada flameante fueron colocados delante de las puertas del paraíso para que nadie entrara. Y bajo la figura de un querubín, escribe Madre Gabriela, nuestro Señor fue al frente de los israelitas, retirándolos de Egipto y guiándolos a través del Mar Rojo. Entonces, permítanme ese comentario. La Biblia dice que había una columna de fuego o una columna de nube que se adelantaba y guiaba al pueblo cuando los perseguidores, los egipcios, querían alcanzarlos para devolverlos a la esclavitud. Esta columna se puso entre los perseguidores y los israelitas de tal manera que unos y otros no se acercaban. La Biblia no dice que fue un querubín. Es una información que Madre Gabriela, que pudo ver a los ángeles, nos da. Fueron querubines los que sustentaron el arca de la alianza. O sea, dos estatuas de querubinas que se tocaban mutuamente con sus alas estaban encima del arca de la alianza, como se ve en esta representación. Y por misericordia de Dios, continúa Madre Gabriela, fue a través de los querubines que las palabras y los conocimientos acerca de la gloria de Dios y de sus ángeles y de la grandeza de los santos evangelios llegaron hasta nosotros. Pues los cuatro seres vivientes, portadores de los cuatro evangelios, pertenecen al coro de los querubines. ¿Cómo aplicar el fruto de esta meditación? Deben tener respeto ante la palabra de Dios que leemos en el Evangelio, como también ante palabras que se refieren a Dios, ante la regla de la orden, ante las predicaciones. No digan ninguna palabra ofensiva, y si durante el recreo hubiere críticas malévolas, deben procurar hacer callar la conversación y hablar de algo bueno. Deben establecer la paz y por una buena palabrita intentar siempre de nuevo inculcar a los hermanos el amor al servicio del sagrario, de las jaculatorias y a la comunión espiritual. Unidos a los querubines, deben ser fuertes. Manifiesten a Dios, a los otros, amando, alabando y viviendo con fuerza. En el arte, no en el arte moderno, sino en el arte más antiguo, a los serafines muchas veces se representan en colores rojos porque el fuego tiende a ser más rojo. Las brasas están entre blancas y rojas. El coro de los querubines se representa más en colores azules porque el agua de la gracia que ellos transmiten muchas veces toma el aspecto azul.
Con los querubines han de probar a Dios su amor con una fuerte disciplina de voluntad, de manera que por amor a Dios nunca se muestren irascibles o susceptibles. Digan, Dios puede confiar en mí, pues su propia fuerza será la mía. Continúa ella. Han de alabar a Dios, colocando el santo que rezan como señales de triunfo, como guardas, por decirlo así, en todos los corredores y cuartos, en los lugares de trabajo, de los responsables y en el comedor, para que Dios sea alabado y honrado en todas partes. Han de ser irradiación viva de Dios, evitando toda vacilación, debilidad e intranquilidad, ayudando a los otros a hacer lo mismo, confiando indeleblemente en el auxilio divino. Grandes y santos querubines, denme un poco de su fuerza para que no me canse en el servicio de Dios. Dispónganme siempre cuando Dios me pida algún sacrificio y ayúdenme para que mi buen ejemplo conduzca también a otras almas, al Salvador en el Sagrario. Amén. El tercer coro, los tronos. San Luis Gonzaga, contemplemos luego a los tronos que como secretarios íntimos y particulares de Dios han sido honrados con este nombre, porque semejan sitiales regios y tronos en los que en cierto modo la Divina Majestad toma asiento y reposa. A cualquier parte donde vayan ellos, le llevan consigo como en una sede pontificia. Ya vimos representaciones de los serafines, de los querubines, de la Catedral de Colonia. Se reconoce por estos arcos góticos. Aquí tenemos la representación de los tronos. Y de hecho, el artista tuvo por bien poner ahí un trono sobre nubes. Así son estos ángeles. Obviamente no son materiales. Son personas divinas. Dios es espíritu. Entonces su trono también es espiritual, formado por ángeles. Este coro es una vez citado en la Biblia, en Colosenses 1:16. En griego, los tronoi, los tronos. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominaciones. Todo fue creado por él y en él. Hay que saber que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces también estos nombres de los nueve coros de los ángeles están ahí en griego. Agrega Madre Gabriela. Meditando en los tronos, véanlos como las columnas del trono de Dios, como los potentosos ángeles a quienes Dios dio la tarea de siempre renovar y mantener toda la vida en la tierra en su honor. Contemplen la gloria del trono de Dios en las alturas del cielo, envuelto en inefable esplendor. ¡Qué júbilo debe llenar a estos ángeles por poder estar tan próximos de Dios! Uno de ellos es el trono de María, la Reina del Cielo. También esto es una información que no está en la Biblia, pero el Padre Delegado nos autorizó este escrito de Madre Gabriela. Y también en la creación, los ángeles construyen un trono en cada altar donde el Señor está bajo las especies del pan, así como en cada corazón humano muy unido a Dios. ¿Cómo aplicar el fruto de esta meditación? Deben desear ser un trono de Dios, donde el Señor bendiga y guíe todo su trabajo.
Lo más posible deben esforzarse para que el Señor tenga también un bello trono en los corazones de los amados. Hagan con serenidad el trabajo, pues un trono de Dios no anda siempre corriendo. Deben adorar mucho y rezar por los niños que todavía no nacieron, para que no dejen de recibir la gracia del bautismo. Aquí se puede pensar también en los niños que son abortados, que nunca van a nacer. Ayuden por sus oraciones a las almas del purgatorio. Unidos a los tronos, deben ser serenos. Manifiesten a Dios a los otros con serenidad, con tranquilidad. Grandes y santos tronos, ayúdenme para que yo, a pesar de toda mi pobreza y miseria, con muy buena voluntad y con mucho amor, me torne un trono para el Señor. Tal vez no pase de un pequeño pesebre, pero ahí quiero acogerlo con todo el calor de mi corazón y adorarlo. Amén. Continúa San Luis Gonzaga en su meditación sobre los ángeles. Bajemos ahora a la segunda jerarquía. Esta contiene otros tres coros de ángeles: las dominaciones, las fuerzas y los poderes, que están destinados especialmente al gobierno general de este mundo. ¿Se acuerdan cuál es la tarea de la primera jerarquía? Ser asistentes del trono de Dios. La segunda jerarquía participa en el gobierno de Dios sobre el mundo. Cuidan de los astros, planetas, de los elementos químicos. La segunda jerarquía tiene la tarea de administrar el universo entero, las cosas materiales también. Hay bastante unanimidad entre los autores en admitir que en la primera jerarquía la secuencia de los coros es así: serafines, querubines y tronos. En la segunda jerarquía, en cambio, los diversos autores les dan diferentes nombres y la secuencia de los coros no siempre es igual. Estas diferencias se deben, entre otros, a los siguientes factores. San Pablo en sus cartas no sigue siempre el mismo orden. Él, en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses, da un elenco de nombres de coros de los ángeles. No da 9, pero da algunos. Pero los dos difieren, no son iguales. Ahora, ¿cuál es el orden correcto? Aquí con ellos también hay uno del Padre, uno del Hijo y uno del Espíritu. Así también es en la segunda jerarquía. Pues correcto. Dionisio escribió en griego y al traducir los nombres de los coros de los ángeles al latín y a los idiomas modernos, se trató de asemejar los nombres a los nombres en latín. Sin embargo, no siempre una palabra que suena parecida en latín en los idiomas modernos significa lo que significa la palabra latina. Por ejemplo, el quinto coro en latín se llama Virtutes, en griego Dynameis, y sería muy fácil traducirlo como Virtudes en español, cambiando apenas una letra. La palabra latina Virtutes significa fuerzas. En cambio, la palabra Virtudes recuerda más las virtudes teologales y morales: fe, esperanza, caridad, fortaleza, justicia, templanza y prudencia. Por eso, las palabras fuerzas y dinámicos expresan más fielmente lo que Dionisio quería decir al llamar al quinto coro Dynameis. Son los dinámicos.
Pasemos ahora por los tres coros de la mitad de la segunda jerarquía. El primer coro de ellos es las dominaciones. Puse una imagen donde están bajando los dones del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles en Pentecostés, pero el artista representó los dones no simplemente como una llama, sino que puso siete ángeles que están transmitiendo estos siete dones. Porque para él es claro que cada uno de estos siete dones amerita ser llevado y transmitido por un ángel individual de la jerarquía angelical. Contemplemos en primer término a las dominaciones que representan el dominio del supremo príncipe, cual vía reyes, gobiernan a otros, espíritus inferiores a ellos, y los dirigen en su servicio divino para el gobierno del universo. Este dato es completado por Madre Gabriela. Meditando en las dominaciones, véanlas como las portadoras del amor de Dios para con nosotros. Ellas son enviadas para comunicarnos la medida y el orden. El temor de Dios y los dones del consejo, del entendimiento de todo lo que es bueno y de la piedad del corazón, pues son portadores de los dones del Espíritu Santo. Por tanto, si uno invoca al Espíritu Santo, Espíritu Santo, regálame tus dones, los siete dones, no se pongan bravos si el Espíritu Santo envía a las dominaciones para transmitirle estos dones, porque esta es su tarea. Pero protegen también la consagración a Dios por medio de los votos religiosos. Sustentan el júbilo nupcial que surge de lo más íntimo del alma, pero también el sí, Padre, al llamado de Dios que quiere que nos enmendemos siempre más. ¿Cómo aplicar el fruto de esta meditación? Pregunta Madre Gabriela. Deben esforzarse por nunca dejar vacilar sus sentimientos, no ceder al mal humor o a la tristeza, etc. Pues el amor debe vencerlo todo. Cuanto mayor el amor, tanto más rápidamente vencerán. Practiquen el silencio amable y bondadoso. Arrepiéntanse de todo corazón de los pecados y repárenlos inmediatamente. Con las dominaciones han de amar a Dios con celo intenso, pero silenciosos por la expiación. Han de ser severos para consigo mismos, pero por amor a Dios, generosos y amables para con el prójimo. Nuevamente ven ahí a siete ángeles como servidores del Espíritu Santo que transmiten los siete dones descritos en alemán. Con las dominaciones, continúa Madre Gabriela, han de alabar a Dios por el gusto de cantar, tanto alto como bajo, y de rezar despacio, con mucha atención, como meditando las letanías. Han de llevar a Dios al prójimo por una actitud cordial y una gran intimidad con Dios. Así deben ser para el prójimo como un rayo de sol. Unidos a las dominaciones, deben ser dilatados. Grandes dominaciones, tengan piedad de mi débil amor y fortalezcanlo. Líbrenme de toda susceptibilidad y hagan que tenga yo un corazón muy dilatado, sosegado y alegre, para que Dios pueda amarme como aquel que da con alegría. Amén. Aquí hacemos un corte.
Por la invocación de Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, de San Miguel, Gabriel y Rafael, de sus ángeles de la guardia, de todos los ángeles y santos, descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Misericordioso, por